Suma de números complejos. Dado los números complejos Z1, que es igual a 6 más 2i, Z2, que es igual a 8 menos 3i, hallaremos la suma de Z1 más Z2. Z1 más Z2. Sustituiremos los valores de Z1, que es 6 más 2i, más Z2, que es igual a 8 menos 3i. Ahora quitaremos los paréntesis y quedaría 6 más 2i más 8 menos 3i. Haremos la operación de los reales, los números reales con los reales y de los imaginarios con los imaginarios, que sería 6 más 8, quedaría 14, 2i menos 3i quedaría menos 1, que en todo caso pondríamos i. Este es el resultado de la suma de Z1 y Z2. Haremos otra suma de números complejos. De Z1, que es igual a 5 menos 3i, y Z2, que es igual a menos 4 más 2i. La suma sería de Z1 más Z2. Sustituyendo valores sería que Z1 es igual a 5 menos 3i y Z2 es igual a menos 4 más 2i. Sacaremos los números complejos del paréntesis y quedaría que 5 menos 3i menos 4 más 2i. Haremos nuevamente la operación de los reales con los reales y de los imaginarios con los imaginarios. Y quedaría 5 menos 4, quedaría 1. Y menos 3i más 2i quedaría 1 y sería i. Sería el resultado de la suma de Z1 y Z2. Ahora haremos la resta de los números complejos. Dado los números complejos, Z1 es igual a 5 menos 3i, Z2 es igual a menos 4 más 2i. Haremos la resta de Z1 menos Z2, que sustituyendo los valores quedaría 5 menos 3i menos menos 4 más 2i. Sacaremos los números complejos del paréntesis y quedaría 5 menos 3i. Aquí, al sacar los números complejos del paréntesis, quedaría más 4 menos 2i. Haremos la operación de los reales con los reales y de los imaginarios con los imaginarios. Entonces quedaría 5 más 4 sería 9, menos 3i menos 2i quedaría menos 5i. Sería el resultado de Z1 menos Z2. Haremos otra resta de números complejos. Dado los números complejos Z3, que es igual a 10 más 4i, y Z4, que es igual a menos 2,
menos 3i. Haremos la resta de z3 menos z4, que sustituyendo los valores quedaría 10 más 4i menos menos 2 menos 3i. Sacaremos los números complejos del paréntesis y quedaría 10 más 4i. Y como vimos que al sacarlos del paréntesis cambia el signo, sería más 2 más 3i. Ahora haremos la operación de los números reales con los reales y de los imaginarios con los imaginarios. Quedaría 10 más 2 es igual a 12, más 4i más 3i quedaría más 7i. Este es el resultado de la resta de z3 y z4. Multiplicación de números complejos. Dado los números complejos, z1 es igual a 2 menos 2i, z2 es igual a 5 menos 4i. Hallaremos la multiplicación de z1 por z2, que nos quedaría 2 menos 2i por 5 menos 4i. Ahora haremos propiedad distributiva. Este multiplica a este y a este. Este multiplica a este y este a este. Quedaría 2 por 5, 10. 2 por 4, menos 8i. Menos 2i por 5, quedaría menos 10i. Menos 2i, menos por menos 4i, quedaría más 8i al cuadrado. Ahora, esto quedaría 10. 8i menos 8i menos 10 son términos semejantes, se pueden operar entre sí y quedaría menos 8 menos 10, quedaría menos 18i. Ahora, este, como está elevado al cuadrado, sabemos que y al cuadrado es igual a menos 1, quedaría 18 por menos 1, quedaría menos 8. Ahora operamos 10 menos 8, quedaría 2, y finalmente quedaría menos 18 y sería la multiplicación de z1 y z2. Haremos una segunda multiplicación de números complejos. Dado los números complejos z3, que es igual a 3 más 2i, y z4, que es igual a 4 menos 5i, multiplicaremos z3 por z4, que sustituyendo los valores quedaría 3 más 2i por 4 menos 5i. Haremos propiedad distributiva. Este multiplica a este y a este.
Este multiplica a este y a este. Y quedaría 3 por 4, 12. 3 por menos 5 quedaría menos 15 y. Ahora 2 y por 4 quedaría más 8 y. 2 por menos 5 quedaría menos 10 y al cuadrado. Entonces 12, como aquí son términos semejantes, menos 15 y más 8 quedaría menos 7i. Y como sabemos que la i al cuadrado es equivalente a menos 1, multiplicaría menos 10 por menos 1, quedaría más 10. Haremos la operación de 12 más 18, quedaría 22. Y finalmente menos 7i. Menos 7i. Es el resultado de multiplicar Z3 y Z4. División de números complejos. Dada la expresión Z1, que es igual a 2 menos 2i, y Z2, que es igual a 5 menos 4i, hallaremos la división de Z1 sobre Z2, que quedaría 2 menos 2i sobre 5 menos 4i. Ahora multiplicaremos el conjugado del denominador, que sería, que quedaría 5 más 4i. Acá también 5. 5 más 4i. Como vimos, aquí vamos a hacer propiedad distributiva. Sería este con este y este con este. Este con este y con este. Y nos quedaría 2 por 5, 10. 2 por 4, 8i. Menos 2i por 5 quedaría menos 10i. Menos 2i por más 4i quedaría menos 8i al cuadrado. Ahora, esto sería diferencia de cuadrados, que quedaría 5 al cuadrado menos 4i al cuadrado. Entonces sería 10. Como los términos son semejantes entre más 8 y menos 2i, menos 10i quedaría menos 2i. Aquí, como sabemos que el i está al cuadrado, es equivalente a menos 1, y se multiplicaría menos 1 por menos 8, quedaría más 8. Y estos se elevarían, sería 25 menos 16i al cuadrado. Como también sabemos, esto es equivalente a menos 1. El siguiente paso es, haremos la operación de 10 más 8 es igual a 18 menos 2i.
sobre 25. Y sabemos que aquí es menos 1 por menos 16, quedaría más 16, que es igual a 18 menos 2, y es igual a 41. Y ahora repartiríamos ese 41 entre los de arriba, que sería igual a 18 sobre 41 menos 2 y sobre 41. Y ese sería el resultado de la división de Z1 y entre Z2. Haremos otra división de números complejos. Ahora los números complejos. Z3, que es igual a 3 más 2i, y Z4, que es igual a 4 menos 5i. Haremos la multiplicación de Z3, que es Z3 sobre Z4, que quedaría 3 más 2i sobre 4 menos 5i. Haremos la multiplicación del conjugado del denominador, que quedaría 4 más 5i, 4 más 5i. Ahora, como ya sabemos, haremos propiedad distributiva. Este multiplica a este y a este. Este multiplica a este y a este. Entonces nos quedaría 3 por 4, 12. 3 por 5, más 15 y 2 por 4, más 8 y 2 por 5, más 10 y al cuadrado sobre. Ahora aquí haremos la diferencia de cuadrado de estos dos, que nos quedaría 4 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Bueno, ahora 12. Aquí, como tenemos términos semejantes, lo podemos hacer la operación y quedaría 23 más 23 y en esta, como sabemos que y al cuadrado es igual a menos 1, sería 10 por menos 1, quedaría menos 10 sobre 4 al cuadrado, que es igual a 16, menos 25, que es 5 al cuadrado, es 25, y elevamos también el i, que es i al cuadrado. Operamos 12 menos 10, nos quedaría 2, más 20. Más 23 y abajo nos quedaría 16. Como aquí también sabemos que y al cuadrado es equivalente a menos 1, sería menos 1 por menos 25, sería más 25, y nos quedaría que 2 más 20 más 23 es igual a 41 sobre 41. Esto quedaría, repartimos el 41 entre el 2 y el 23, y quedaría 20, sería 2 sobre 41 más 23 y sobre 41.
Esto es el resultado de la división de Z3 sobre Z4. Haremos la operación de estándar apolar de este número complejo. Tenemos a A y a B, que este es A y este es B. A es igual a raíz de 3 sobre 2 y B es 1 medio. Tenemos que encontrar al ángulo y a R, que es el módulo, y para encontrar el ángulo es igual a arco tangente de que la fórmula es B sobre A, que esto quedaría 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2. Hacemos la ley de la torta, que si quedaría 1 por 2, 2 por raíz de 3, que esto se elimina y quedaría raíz de 3 sobre 3. El ángulo es igual al arco tangente de raíz de 3 sobre 3. Esto quedaría 30 grados, que es equivalente a pi sexto. Para encontrar a R, sabemos que la fórmula es raíz de A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos los valores y quedaría R es igual a 3, no, raíz de 3 sobre 2 todo al cuadrado más 1 medio igual al cuadrado. Esto quedaría que es igual a 1. Y ya sacaríamos a Z, que es igual a 1 coseno de pi sexto más seno de pi sexto acompañada de su i. Esta es la forma polar del número complejo. Haremos otra operación de estándar apolar de este número complejo. Sabemos que tenemos a A y a B, que este es A y esto es B. A quedaría 1, 1 medio y B es igual a raíz de 3 sobre 2. Debemos encontrar el ángulo y el módulo. Para encontrar el ángulo sabemos que el ángulo es igual al arco tangente, que la fórmula es B sobre A, quedaría raíz de 3 sobre 2 entre 1 medio. Haremos la ley de la torta y nos quedaría raíz de 3 por 2, 2 por 1. Por 1 eliminaremos y quedaría raíz de 3. El ángulo es igual al arco tangente de raíz de 3 y esto nos quedaría 60 grados, que es igual y equivalente a pi tercias. Ahora encontraremos al módulo, que es R. Sabemos que la fórmula es A raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Sustituimos los valores y quedaría raíz de A, que es 1 medio al cuadrado,
más b, que es raíz de 2, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. R quedaría 1. Entonces z es igual a 1 a 1 coseno de pi tercias más seno de pi tercios. Acompaña eso ahí. Esta es la forma polar del número complejo. Haremos una operación de polar estándar de este número polar. En este caso tenemos al ángulo y sabemos a R, que es el módulo. El ángulo es 3 pi sexto y el módulo es raíz de 5. Ahora encontraremos A y AB. Para encontrar a A es igual a R coseno del ángulo. Y sustituimos los valores, quedaría R, que es 5, raíz de 5, coseno del ángulo, que es 3 pi sexto. Esto quedaría igual a 0. Ahora encontrar a B, que es igual a R, que es el módulo, seno del ángulo, y volvemos a sustituir los valores, que es raíz de 5, seno de 3 pi sexto, que es igual a raíz de 5. Entonces z quedaría, que es igual a 0 más raíz de 5 de i. Este es el resultado estándar del número polar. Haremos otra operación de polar a estándar. Buscaremos el resultado estándar de este número polar. Como sabemos, el ángulo, que es igual a 7 pi cuarto, y la R, que es el módulo, sabemos que es 0. Debemos encontrar A y B. Para encontrar A, sabemos que es R coseno del ángulo. Sustituimos valores, R es 0 y pasa coseno del ángulo, que es 7 pi cuartos. Esto quedaría raíz de 2 sobre 2. Ahora vamos con B. Es lo mismo, R seno del ángulo, sustituimos, queda que, ¿qué me faltó? Es seno de 7 pi cuarto, que es igual menos raíz de 2 sobre 2. Entonces z nos quedaría raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 y este es el resultado estándar del número polar. Potencia de números complejos.
Hallaremos la potencia de este número complejo, que sería z es igual a 3 elevado a su potencia 4 coseno 4 que multiplica a 3 a 5, perdón, 5 pi cuarta, que es su potencia 4, más el seno que multiplica 4 a 5 pi cuarto. Quedaría z es igual a elevado 3 elevado a su potencia 4 es igual a 81. Coseno 4 por 5 es 20 a la cuarta, más el seno de 20 pi sobre 4. Esto quedaría igual a 81 coseno 20 entre 4 queda 5, 5 pi más el seno de 5 pi de i. Esto es el resultado de elevar a la potencia este número complejo. Haremos otra operación de potencia de este número complejo. Quedaría z es igual a 2 elevado a su potencia, que es 8, coseno de 8, que es su potencia, que va a multiplicar a 7 pi cuarto, más el seno de 8 que multiplica a 7 pi cuarto. Quedaría z es igual a 2 elevado a su potencia, quedaría que es 256, coseno de coseno 8 por 7, 56 pi cuarta, más seno de 56 pi cuarta. Quedaría 256 coseno 56 entre 4 quedaría 14 pi más seno de 14 pi. Este es el resultado de elevar este número complejo a su potencia. Raíz de números complejos. Vamos a sacar la raíz a este número complejo. Para empezar, sabemos que n es igual a 3 y k es igual a 0,1,2, que 3 es esto y k son los valores de que tiene e, n, que va de 0 a 3, a 2, perdón. Y quedaría, para sacar la raíz, sabemos que la fórmula es z es igual x a la n coseno del ángulo más 2 pi por k sobre n más seno del ángulo más 2 pi por k sobre n. Para empezar, sustituiremos el valor de la primera raíz
primera raíz, que sería z es igual a 8 elevado a la potencia coseno de pi más 2 pi por k, o sea que sustituimos valor de k es 0, el primer valor es 0, sobre n que es 3, más seno de pi más 2 pi por k que es igual a 0 de n. Entonces ese valor nos quedaría este elevado a la potencia 3 sería 2 coseno de pi y multiplicaríamos 2 pi por 0 que nos quedaría 0, entonces nos quedaría coseno de pi tercios más coseno de pi tercios y ahora la segunda raíz, que sería igual sustituir valores de z es igual a 3 coseno de pi más 2 pi por k, que k sería en ese caso 1, por n, que n sabemos que es 3, más seno de pi por 2 más 2 pi sobre 3 por 1, sustituyendo los valores, y nos quedaría que es 2 coseno de pi más el seno de pi. Para sacar la tercera raíz haremos los mismos pasos. Tercera raíz, que sustituimos los valores, es igual a 8 coseno de pi más 2 pi tercias por k, que sabemos que k es 2, más seno de pi más 2 pi a la n que es 3 por k, y este quedaría que es igual a 2 coseno de 5 pi tercio más, ah no, sobre 3 más seno de 5 pi tercio. Esos serían los tres resultados de elevar a la raíz de un número complejo. Thank you.